¡Vamos! Muy bien, ahora que ir. Me anoté. No para ir a la cancha de tenis, sí para ir a las clases aeróbicas. Ya estuve viendo ahí los días y horarios de ritmos, latinos. Ah, muy perfecto. Bien. Me encanta. Perfecto. Qué bueno, que nos calentemos a que hagamos esto. Esto es una gilada la que voy a decir, pero anda primero un médico, tenés ganas de hacer ejercicio. El ejercicio te cambia la vida, te cambia la calidad. Anda un médico primero. Anda un médico, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor, doctora? Quiero empezar a hacer ejercicio, te va a mandar a hacer un análisis, hacete un análisis y después empieza a caminar. Caminá, andate a la plaza más cercana que tengas. Caminá, un día caminá más rápido. Camina rápido y camina lento. El running te espera. El ejercicio te espera. Siempre los está kilómetros ahí. Van a estar ahí esperando que vos los recorras y que pasen debajo de tus pies. Exactamente. Qué filósofo. Filósofo, poeta del deporte. Espectacular. Muy bien, Y te digo que la recetita que tenemos hoy acompaña bien, como para, viste que vos tenés, si estás haciendo actividad física, no te podés matar. Va, a mí me pasa que si como algo muy potente, después como que te sentís pesado, viste, a la hora de hacer la actividad. Entonces, con esta receta, que ya te lo digo, mira. Bocaditos de espinaca, ricota, nuez y queso, que mirá lo que son. Muy bien. Ese doradito, bronceado divino. Y también vamos a hacer una salsita como para, le das un bocadito, tuqui en la salsita, bocadito, tuqui en la salsita, de tomate. Un dip de tomate para acompañar estos bocaditos de espinaca, ricota y queso. Muy sencillos de hacer, obviamente. Estamos a jueves, creo que nadie va a querer hacer una... comilona tremenda un jueves. Me asusta un poquito el término bocadito. Bocadito. El diminutivo, te preocupa. Me da pequeñino. Y Eddie, sí. Eddie pequeñino. Antes ya, cuando decimos Eddie pequeñino no tienes ni idea de lo que estamos hablando. ¿Podemos buscar una foto de Eddie pequeñino? Para decir, Eddie pequeñino, antes de mostrar, un yacero argentino de la hostia, ¿eh? Eddie Pequenino, así se llamaba, o Eddie, le decían. Eddie Pequenino. ¿Y Pequenino era la persona? Sí, era su nombre, no sé si era su nombre, pero su nombre artístico. Eduardo, no sé cuánto se debía Eddie llamar. Eddie Pequenino, ¿cómo se llama? Dueño de una frase de. ¿Trombonista era? Claro, tocaba el trombón y tenía su orquesta, banda, que tocaba en Domingo para la Juventud. Ahí está, mira, Eddie Pequenino. Mira. Eddie bueno, Pequenino. Un poco más chiquito que Eddie Pequenino van a ser los bocaditos. Un poquito. No era Pequenino. Pechenino era... que era italiano. Ah, Pechenino. Pechenino era... pero Pequenino. Ahí está, mirá. Y esta era la orquesta con la que tocaba... Y el papá de Luis Miguel atrás, mirá, Luisito Rey. Parece, ¿no? No, no era el papá. Pero, y el tipo te tocaba en Domingo para la Juventud, principalmente... Y de golpe te hacía un cuando el rock en la tele no existía. El rock, también lo que hay que contar algún día, tenemos que traer algún un Mariano del Mazo, siempre no, los cinco que nombramos siempre. Clayman, Rosso, Marchi. El rock era satanizado. Pero esos son muy jóvenes para hablar de lo que yo quería. En los 50, por ejemplo, cuando Elvis se presentaba en la tele, las cámaras lo tomaban de la cintura hacia arriba. Había que tomarlo de la cintura hacia arriba. Porque los movimientos pélvicos... Por los movimientos pélvicos... Y esto pasó hace 70 años. No es que ¿sabes qué? En 1215, en el medioevo. No, 1950, 1955. Bueno, y Eddie Pequenino, que también era medio un poquito humorista, era... Bueno, músico, por eso decimos Pequenino. Eddie Pequenino. Eddie Pequenino. Bueno, si van a ser chiquitines. Mirá. ¿Cuál es? ¿Este de blanco o no? A ver. Sí, el de blanco es ser un jovencísimo Eddie Pequenino. Sin bigote. Ninguna cana, mirá. ¡Qué luquete! Pero era el luque y este bigotito, el finito, finito, ahora que lo usaba la Bruna. Igual ahora el finito se volvió a usar. Era la moda, era... A ver, acá tal vez esta gente tiene 22, 23 años en esta foto, ¿eh? Lo que pasa es que el 22, 23 años de esta época, el aspiracional era vestirte como tu papá.
Eso es lo que pasa con los Beatles después. Los Beatles, claro, lo que te va a agarrar un vitilólogo y el que los pone de saco y corbata es Brian Epstein, que no es judío. Pero no, Brian Epstein los pone en saco y corbata. Pero en Liverpool y en Hamburgo, que iban y venían, sí, eran más rockeritos con cómo se vestían. No eran siempre flequillito y, claro, y el saquito con el moño. Cara alemán también, bigotito, el violero. Bueno. Bueno, así que mira, de los bocaditos de espinaca y ricota pasamos a Eddie Pequeñino. Mirá, Eddie Pequeñino. El show de Eddie Pequeñino. Con la foto. Un muñeco. Olvídate. Bueno, si existe familia de Eddie Pequeñino, nuestro abrazo y nuestro recuerdo a gran Eddie. Y le dedicamos los bocaditos de espinaca y ricota a la familia de Eddie Pequeñino. Mirá, bueno, van a quedar riquísimos, te lo aseguro. Obviamente, es chiquitito, pero para una picada o para dipear, así como dice. Con una lactonesa. Con una lactonesa también va. Capaz que es más pulenta, por eso elegí la salsita de tomate, que es más tranqui. Pero... Ay, con salsa de te tomate. Te vas a llenar, Santi. Si no, bueno, le podemos dejar todos los bocaditos hoy para Santi. Yo voy pidiendo algo por igual delivery. Yo todavía estoy esperando la picada que hagamos en conjunto, ¿eh? Pero quedamos para hoy. Pongamos fecha. Nunca dijiste para hoy. Pongamos fecha. Mañana. Bueno, mañana viernes, ¿no? Viernes. Sí. Uf. En serio, mañana es viernes, no lo mejor. Sí. Mira, yo vengo pensando, el martes ya pensé que era miércoles, sentí durante todo el día que era miércoles y cuando me daba cuenta que era martes decía, no puede está ser. Está bien, esperá, bueno, y el último día de agosto, arreglemos la de Viola. ¿Es miércoles el último día de agosto? Sí, 25, es miércoles. Sí, porque el jueves es miércoles. Miércoles. Sí, jueves primero. Vamos a hacer limpiar la heladera con tarta. Sí. ¿Sabés qué la había anotado para esta semana? El miércoles próximo, limpiá la heladera con tarta. Ok, limpiá la heladera con tarta. Dale. Sí. Lo había escrito y después lo borré, pero está en los planes, está en el cronograma. Está. Así que, ¿querés que te lea los ingredientes? Te lo pido por el amor de Jebus. por el amor a Eddie Pequeñino. Mirá, vamos a leer los ingredientes. Tapas de empanada, puedes usar criolla o hojaldrada, da igual. Espinaca fresca, medio paquete. Ricota, 250 gramos. Nueces, un puñado. Yo me traje como un mix de frutos secos. Castaña de cajú también le va muy bien. Mozzarella o queso fresco, 200 gramos. Y condimentos a gusto. Y para la salsita, que esto es obviamente opcional, pero te lo súper recomiendo. Tomate triturado, media taza o media lata. Aceite, sal y pimienta a gusto. Súper sencillo y en realidad puedes rellenarlo con lo que quieras. Ahí estamos. Sí. Muy bien, como decimos siempre. Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en hacer los bocaditos? ¿Hace falta, va a ganar en sabor, en intensidad, que dejemos algo descansando todo junto, mirá, macerando? Sí. ¿Viste como el relleno de los canelones? Que siempre, mi mamá por lo menos siempre lo hacía un día antes y quedaba toda la noche y el gusto que tenía pasado una noche era siempre más intenso y mucho más rico. Si lo dejas descansando un ratito en la heladera, el relleno, le toma más sabor a todo, aparte de los condimentos, la espinaca con la ricota, todo. La salsita sí se puede hacer en el momento. Pero en Fergie Times, hablando, sí, en una horita estás comiendo. Fantástico. Y en menos también, pero bueno, depende de la cocción. No, listo. Entonces tenemos la hora completa. No, si teníamos legislatura, nos apurábamos. No. Vamos a poder probar. Nosotros estamos en lo importante, chicos. ¿También? Obvio. ¿Qué legislatura? Ni que les dame los bocaditos. No, sí, legislatura. Pero lo importante son los bocaditos. Bueno, gracias, Fergie. En un ratito arrancamos. Pero que sepan, Guido y Pablo. Porque ahora... Pablo, ¿no? Sí. Pablo. Eso es lo importante. Con tipografía de Rocambole. La tipografía típica de la tapa de los discos de Los Redondos. Bocadito de espinaca, ricota y queso. Fergie. ¡Bravo! ¡Avanti, Morocha! Se merece aplauso la presentación y el detalle de la ricota. ¡Bravo! Vamos a empezar con estos bocaditos, entonces ya mismo hacer el relleno. Tenés esta parte de la procesadora, ¿viste? La mini pimer, el mixer. Que es, y si tenés procesadora también, cualquiera la puedes usar. Vas a poner la ricota, ¿sí? Adentro. Puedes usar descremada. ¿Se puede comer así como está? Sí. Sí, la ricota sí. Ricota con 3-4 cucharadas de azúcar. Bien.
mira vos, esa no la tenía, ¿eh? ¿No la tenías? No. A ver, sí para una torta de ricota, pero no para entrarle así al diente en el momento, digamos. Esa no, 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 no la tenía, no la tenía. Un poquito de esencia de vainilla también, supongo que le iría bien. Bueno, mira, la ricota ahí adentro y acá le vamos a poner... ¿Qué? La espinaca, yo te dije espinaca fresca. Mira, ahí está. Espinaca fresca, obviamente limpita, de la media naranja divina. Va a ir adentro de la procesadora, ¿sí? La vamos a cortar apenas un poquito, como para que no se enriede en el momento que vayamos a procesar la ricota. Yo dejé de ver Popeye, ¿sí? Porque me hacía mal el juego de Olivia con Popeye y con Brutus. No, me hacía mal. Yo creo pero que no, sí. Claro, bueno, en ese caso, Brutus era el que la acosaba. Claro, la verdad que hay algunos. Olivia no que... le tiraba onda a Olivia Brutus. Para mí le tiraba onda a Brutus porque más de una vez salía con él, se le iban de la mano. Sí. No, pero porque se peleaba con Popeye. Medio rari, medio rari. Jugaba dos puntas, Olivia. ¿Cómo? Olivia, Olivia jugaba, Olivia dos, jugaba dos puntas. Ay, chico, por acá dale. Me llegó cualquier cosa, dije. Sí, sí. No, pero en algún momento, pero después Cocolizo es el hijo de Popeye y no, Olivia. Creo que es el sobrino de Popeye. Ay, ¿cómo vienen? ¿Y Coco, eh? Qué cachengue. Popeye, por decisión propia, hijos no tuvo. Se hizo vasectomía, decís vos. Popeye tenía hecha vasectomía. Mucha espinaca, pero. Mira. Mira, decidió no tener hijos. Quiso no tener hijos. Está bien, lo decidió. Bien por Popeye. Ahora no sé si Olivia estaría cómoda. Bueno, mira, vamos a procesar esto. Ahí tenemos espinaca y ricota, ¿sí? Nada más. Le vas a empezar a dar ahí. Acá te pido, por favor, que vayas abriendo la procesadora. Vayas metiéndola así como una cuchara como para ir mezclando y que no se atore nada en el fondo. Por eso mismo rompimos un poquito la espinaca antes, ¿sí? Porque si no, nada, vas a forzar mucho el aparatito. ¿Alguna vez se les quemó algún artefacto mientras cocinaban? O capaz, no sé. O... No, pero sí dejar, ¿cómo se llama? Una olla o jarrito y se me pasó un poquito. Ah, eso. Por eso hay que estar muy atentos, sin distracciones. Yo otra cosa que hago a veces con la procesadora, no sé si está bien, pero que me agarra la desesperación y empiezo ahí a sacudir. Claro, eso no se hace, ¿o sí? No sé. No sé, pero a veces me agarra ya la desesperación y lo hago. Que antes, ¿sabés qué hacía yo? Viste que ayer, no, el otro día estuvimos con lo de la mantequilla de maní. Sí. Un par de veces la he hecho en casa con esta misma. Queda muy bien, obviamente no queda tan cremosa como la comprada que usan máquinas, obviamente, industriales, pero forzás mucho la procesadora. Tengo igualmente, Fergie, perdón, sí. Y Nacho, tengo datos de Cocolizo. Cocolizo. Aparece en la tira cómica en el año 33. Estamos hablando de Popeye. De Popeye. Sí. ¿En el 33? Sí, llega a la casa, a la puerta de la casa de Popeye, entregado como correspondencia especial. Sí. De allí en adelante el marinero lo adoptan como un hijo. Claro. Pero no es hijo biológico de Popeye. No es hijo biológico, pero es hijo del corazón, digamos. Claro. Ah, mirá vos. Exactamente. Y hay fotos de Olivia con Cocolizo y Popeye. No lo imaginaba tan chongo a Brutus. No me lo acordaba tan chongo a Brutus, ¿eh? Luciano Castro. Sí, ay, es una especie de Luciano mal, Castro. Chicos. Es igual. Es verdad. Y a Olivia la hacía más delgada. Sí. Más y Popeye delgada era fulero, ¿eh? Y Popeye es fulero. Popeye. Sí. Pero aparte, viste que el antebrazo sea más gordo que el brazo. Rafa Nadal. Desde sí, Rafa Nadal claro. A Popeye. Bueno, ahí ya falta un cachín más. Y vamos a ponerle los condimentos, ¿sí? Y te voy a mostrar igualmente cómo quedó esto, ¿sí? Esto lo puedes hacer tranquilamente. A ver, si querés picarte la espinaca bien chiquitita o pasarla por agua hirviendo, blanquearla, obvio queda lección. Pero para mí esta es la mejor manera porque además, viste que la ricota es como media áspera al paladar. Bueno, sí. Así queda súper cremosa. Así que se los recomiendo. Ya se les había pasado este tip de procesar para la ricota. Torta de ricota. Sí. ¿También se la procesa la ricota? Sí, podés procesarla también. De la manera que vos quieras en realidad, pero se puede hacer y queda mucho más cremosa. Obvio. Mirá, acá tenemos listo el... Casi listo. Mira, te voy a mostrar ahí. ¿Ves que queda súper cremosito? Sí. Y re lindo color.
Y ahora nos vamos a poner los condimentos y las nueces. Ahí tenemos todo listo. ¿Para cuándo lleguemos a ese momento? Pareciera ser un mismo relleno donde podemos hacer ravioles de espinaca y ricota. Sí, ravioles, canelones, sorrentinos, lo que quiera. Pan, salame, mete lo que quiera. Le vamos a poner un poquito de ajo deshidratado. No mucho, sí, un toque como para darle un saborcito extra. Y ahora se viene Eddie Pequeñino con una cucharadita pequeñita, bien ahí, chiquitina, de sal. Chiquitina. Sí, chicos, pero o es mucho o es poco. Le puse un poco de déjenme trabajar, déjenme trabajar. Le puse un poco de ricota a la sal. A la sal, sí, sí, sí. Exagerados. Mirá que conozco gente exagerada, pero... Ay, chicos. Lo dirá por Ignacio, no por mí. Ay, se ponían todo serio ahora, Ignacio. Bueno, vamos a mezclar ahí bien. Y ahora le vas a sumar, viste que yo te dije un puñado de fruta seca. Mira, yo acá tengo un mix de nuez, almendra, castaña de cajú. Lo vas a romper ahí. Cari pelo, ¿no? ¿Eh? Hay que ponerla ahí. ¿Cómo, cómo? Carolina. Carito. Y, sí. Y la cajú. La castaña de cajú. ¿La castaña de cajú? Vos... Cotiza como el dólar, te digo, ¿eh? ¿Qué invertís en castaña de cajú? Después hay que verlo terminado el producto, ¿no? Pero ¿cuánto cobraríamos el cuadradito de ricota en confernillación? Y tendrían que venir tres, al menos. Tendrían que venir de tres. Pero está bien, pero ahí un lo cuatro, te diría, como, más que tres. Appetizer. Claro, sí. Appetizer. Claro, pero si te pedís una birra... Una tapa, como un tapeo. Eso te iba a decir. Te iba a decir exactamente eso. Un tapeo. Capaz que unas cuatro, está bien, hay que verlo terminado, con la salsita roja al lado, qué sé yo. Pero yo te diría... Un 800, 900 lo pongo con la salsita. Sí. Yo tengo lo que me quiere cobrar el garaje. Pero para ¿dónde salen regalo. Ustedes a comer? Pásenme los datos porque no, comen pero barato. Pará, está bien, pero pará. Yo no, lo que no te salen. Digo, está bien, no te digo. Siempre tenemos que pensar que nuestro restaurante... Sí. Tiene dos mesas de dos y una de cuatro. ¿Entendés? Sí. Por lo que el restaurante no es que nosotros no queremos hacer plata. Nosotros queremos que la gente viva una experiencia. Obvio, pero... Entonces, yo me parece que el bocadito de espinaca, ricota y queso te lo bajo de gentileza. Para uno por persona. Eso sí, me gusta. Te recibo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Entonces, te traigo una jarrita de limón, un vasito de limonada. En shot. Un shot de carpacho y una y un hoy tocó bocadito de piña y el todo gira, no hay carta, es una experiencia, es una experiencia. Perfecto. Entonces vos vas, te sentás, claro, total, experiencia, es una experiencia. Pero pará, tiene algunos tintes de sex también el no ah, es como no, si viste que dice, no es que vas a ver sex, vas a vivir la experiencia. Ah, sex. No es la obra en sí. Claro. Es la obra, a ver que se bien entienda. Sí, es la obra, pero lo que te dicen los que han ido a ver la obra o los que han ido a vivir la experiencia sex es que pasan cosas en diferentes lugares de donde ocurre. Claro. Entonces vos tal vez te quedaste con Sancho y Celeste Muriega acá, pero allá muy está, no tubo, sé, Andrea Frigerio. Y la Queen haciendo otra cosa. Claro. Entonces tenés que volver a ir para darte una vueltita por donde está pasando una cosa o la otra. Y acá sería algo similar, pero en el restaurante. Exactamente. Claro. Entonces, sensorial. De golpe te caigo yo de camarero. Claro. Y digo, bajo el camarero. Todo. Pero, y con dos vendas para que los comensales. Le vendan los ojos. Se tapen los ojos. Claro. Ah, che, estaría bueno eso, como probar con los ojos tapados. Exactamente. Obvio, exacto. Vari. Me dio border. Bueno, mira. No vayas. No, no. Un recital de poesía, lo pedimos a Leniani, Maxi Leniani, que hace recitales de poesía. Sí, le prometo. Vení, Maxi, un recital de 15 minutos de poesía. Inglés con Alejandro Lamana, vamos a tener ahí también. Wow, una fiesta bárbara. Mirá, acá así te va a quedar el relleno con la espinaca, la ricota, y ves, ahí se ven los frutitos secos.
Esto va a quedar riquísimo, chicos, ya se los estoy anticipando. Así que esto, viste que hace un rato te dije que lo vamos a dejar descansar un cachito para que tome sabor. Todo lo que le pusimos, el ajo deshidratado, la sal y la espinaca con la ricota, va a hacer que tome mucho sabor si lo dejamos descansar un poquito en la heladera, ¿sí? Porque tiene la ricota. Así que en un ratito... Voy a utilizar una frase casi un clásico de este programa, que es... ¿Se puede cucharear ahí ya? Sí, sí, y está muy rico, seguro. No lo probé, no, obviamente, pero... ¿Se puede cucharear? Sí, se puede cucharear. Ya, ay, Santi lo está mirando con demasiado cariño. No. Me acabo de tomar un cafecito, tengo miedo que me caiga mal. No, okay. Si te tomas un cafecito, no te recomiendo que le entres a esto ahora porque vas a ir corriendo al baño, claro. Y no queremos, Santi. Así que esto se queda descansando y en un ratito vamos a armar los paquetitos. No, 80 y qué. Ah, yo nací en el 92, tengo 29 años todavía. Ni el amor después del amor se había editado todavía. O sí, no, sí, sí. El amor, el amor. Por eso entiendo un cuarto de los chistes. ¿Pero qué? Nuestro humor no es actual. Pero escúchame una cosa, Fer, hoy, pero chicos, hoy conocí a Eddie... Pequeñino. Pequeñino. Es cultura general. Es cultura general. Por eso yo voy absorbiendo un montón de cosas. Me encanta. Es cultura general, como ustedes, supongo que de mí también. ¿O no? Mira, bocadito de espinaca, ricota y queso no es un concepto que no entienda. Bueno, discúlpame, voy a venir entonces con conceptos más de mi generación. Eso, decime arre, arre. Arre. Me sirve. ¿Para qué yo pensé que el arre se seguía reusando? El otro día hablando con mi hermana, a ver, igual mi hermana tiene 26, tampoco es que es chiquita. Me dice, no, pero el arre ya no se usa más. ¿Arre no se usa más? Y ahí es cuando dije, apa, bueno. No lo digo más. No lo dije nunca y ahora menos. Igual, pará, yo lo digo porque me resulta, el bué, ¿alguien usa el bué? Tipo, tirar un chiste sin bué. Sí, eso, obvio. Sí, pero eso es más viejo que la escarapela. Bueno, chicos, claro. Pero ahora creo que tampoco se usa. Ah, por no, eso te digo, las nuevas generaciones no sé en qué están, pero yo ya también me perdí. ¿Cuál es el léxico que se usa ahora? Claro, yo caduqué también. ¿Qué está de moda ahora? Cache, cache. No dice? Me la container esa. Crinche, crinche. Algo de eso, crinche, ¿no? Karlovich, ya no se entiende. ¿Ves? Yo ahí me siento re desactualizada, mal. Mal. Okay. No, oye, chapar, transar, apretar, ¿qué es? ¿Cómo se dice? No, chapar. Ni idea. ¿Chapar? ¿Es chapar? Bueno, chapar también. Bueno, también es viejo, Nachi, chapar. Bueno, mira, vamos a empezar con la salsita para estos bocaditos de espinaca, ricota y queso. Vamos a poner, es como la que hicimos ayer, ¿se acuerdan? Para la... Para la milanga. Para las milangas. Sí. ¿Cómo le entraron ayer a las milangas napolitanas, chicos? Se ve que estaban muy ricas, ¿eh? Muy ricas. Y yo la probé también, ¿no? O sea, hacía como que no la había probado. Yo la probé, estaban muy buenas. Vas a poner un poquito de aceite en la sartén, al fuego. Un fuego bajo, porque acá no necesitamos dorar nada. Así simplemente cocinar un poquito el tomate y darle un sabor extra. El tomate ya así de por sí, como sale de la lata, es súper rico. Pero le podemos agregar un condimento extra. También lo puedes hacer con tomate natural, ¿eh? Obviamente. Pero viste que el tomate a veces como que no tiene tanto gusto. Y porque ahora los tomates son todos iguales, ¿viste? Sí. Los hacen en una granja atómica. En un laboratorio. Eso, los hacen ya, en un laboratorio. Aparte da desconfianza de que todo el año haya tomate. No hay todo el año tomate. Es raro. Eso es raro, raro. Le vamos a poner otra Eddie pequeñino acá adentro, mirá. No se usa. Aprendiste el vocabulario y lo estás utilizando en todos los momentos. Se utiliza... In excess. En otro momento. Claro. ¿El Eddie pequeñino? Claro. Es cuando dice, che, ¿y qué onda, Juan Carlos, pequeñino? No, no. Muy, muy al límite, muy al límite. No, pará, yo lo voy a usar como quiero. No, ¿o no? Bueno, pero... Está bien. Por Dios. Son por Dios, los chicos de ahora. Cristal, son de cristal cuando enfrentan la frustración. Ahora, para ir al choque, son de acero. Mirá, si yo le iba a contestar así a Víctor Hugo en el año 2002. No, son... No, para enfrentar de acero. Cuando viene la frustración son de cristal. Ay, pero esta generación. Ay, por favor. Bueno, mira, te mezclas ahí el orégano con el aceite y el tomate y esto lo dejas, mira,
Te diría, vamos a ponerlo más bajito, un minutito más, y nos vamos a empezar a armar nuestros bocaditos de ricota, espinaca y queso y frutos secos y todo lo que le pusimos. Mira, vas a tomar o agarrar una tapa de empanada. Acordate que te dije que puede ser criolla u hojaldrada. La vas a poner ahí en la mesada y la vas a estirar apenitas, ¿sí? Como para que quede un poquito más fina y que te dé también a vos un poco más de movimiento a la hora de cerrar estos bocaditos, ¿sí? Estirás ahí un poquito. Ahí va. Una manera distinta de hacerte unas mini empanaditas. Ahí lo tenemos. Vas a agarrar un poquito de relleno. Pones ahí. Un buen pedazo de queso. Mirá, este está bien, ¿no? No es chiquitito. Es bien grande. Cerrás ahí. Cerrás ahí. ¿Lo vieron? Sí. Cerré este para acá. Este para adentro. Este otro también. Y ahí lo terminás de cerrar. Mirá. A ver si quieren verlo. Está bien, bien cerradito porque no queremos que se escape el queso. Se puede escapar el queso, obviamente, que sí, probablemente pase. Pero bueno, nada, ahí lo cerrás bien, ¿sí? Y los vas poniendo en una plaquita. Los puedes hacer en sartén también, ¿eh? Eso me olvidé decirles. Pueden hacerlos en sartén o al horno, donde quieran. Prefiero el horno. Y si fuere sartén, sí, le tiramos un rocío vegetal, le tiramos un arroba de aceite, le ponemos grasa vegetal, manteca. Sí, un poquito de algo grasoso, sí, ponele. Lo que quieras, rocío vegetal, aceite, un poquito de manteca. Obviamente no mucho, ¿sí? Simplemente como para que dore más fácil. Porque a veces, viste, que no te doran las cosas si no le pones materia grasa. Mismo para hacer, no sé, un churrasco, que a veces decís, bueno, tiene la grasa del churrasco, pero a veces es necesario poner un poquito. Mira, te muestro de nuevo cómo lo cerramos. Sí. Para un lado, para el otro. Y ahí se cierra el paquetito. ¿Sí? Sí. Estoy pensando, ¿se puede hacer un Godzilla? Sí, obvio. Mira, yo voy a, mientras te pensás el Godzilla, mira, voy a pasar la salsita, que ya la voy a pasar a un bolsito. La tenemos lista. La voy a poner por acá. Esto es para mojar los bocaditos mientras los vas comiendo, ¿sí? Se va todo ahí al bolsito. Como dijiste vos hace un rato, tipo para dipear. Así. Como para dipear. Toda la salsita. Eso ya lo tenés listo. Yo la sartén la termino lamiendo, ¿eh? Digo, ¿en serio? Para. Esperamos que se. Esperamos que se enfríe. Un minuto, sí, tal pero. Cual. Lamer o le pone una fetita de pan lactal y limpiamos la. Primero una fetita de pan lactal para limpiar todo, pero hay zonas donde el pan lactal no llega, sí, y verdad. Es ahí donde la lengua termina llegando, entonces se lame. Claro, es verdad. Hay veces que no, si no llegás. Bueno, vamos a hacer una Godzilla. ¿Una está bien? Bueno, está bien. ¿Con una te alcanza? No, pero bueno, dale. ¿Se pueden unir dos? En la televisión el tiempo es tirane. Sí, obvio, se puede y bien. Vamos a hacer, mira. Le voy a poner un poco más. ¿Y esta la vas a donar o es para vos? Es para vos. Es para, el es para vos. Nacho, bueno, bocaditos para vos. Ahí, mirá. Tuki. Le vamos a dar otro Mateus, el bocadito. No, doble masa. ¿Sabes qué pasa si le ponemos doble masa? No se va ni siquiera a terminar de cocinar. Mirá, ahí quedó la Godzilla. Tampoco lo iba a hacer tan gigante. Y esa es la Godzilla. Eddie bueno, Pequerino va a cantar, ¿sabes cómo, no? Es Godzilla dentro de lo que permite la materia prima. Exacto, eso. Si me traes una tapa de tarta y la hacemos, ahí sí es más Godzilla. Toda la familia Pequerino va a aparecer ahora. Toda. Bueno, al final quedaron parecidas a las otras, pero bueno. Imaginemos que son Godzilla. Vamos a hacer una más. Ahí va, estirás un poquito. Haceme caso y estirá un poco la tapa de empanada. Así te queda más fina y es más fácil de que se cocine. Y te va a quedar también más fácil a la hora de cerrar el paquetito, ¿sí? Vamos a poner ahí en el medio. Yo estoy usando queso fresco, puedo usar mozzarella sin ningún problema. Ahí. Cerramos de un lado, cerras del otro. Y ahí terminás de cerrar el paquetito. Vos lo vas a ir poniendo. Se cierra muy parecido, ¿te acordás de las empanaditas chinas? Sí. Bueno, se cierra muy similar.
Así las vas a ir poniendo en la plaquita y ahora en un ratito, cuando yo termine de armarlas, vamos a pincelarlas y ponerles una magia por arriba. Así. Vamos a un corte entonces y cuando regresemos nos vamos a meter hoy con Escuelas Verdes. Vamos a seguir aprendiendo en esta oportunidad compost en la oficina. ¿Cómo desde la oficina podemos seguir haciendo compost y los bocaditos, por supuesto, de ricota, queso, nuez y magia y fantasía? No se vayan que ya venimos. Nuestro bocadito de ricota. Bocaditos de ricota, muy bien. Mira, yo acá tengo ya listos, están todos armaditos. Lo único que vamos a hacer es pincelarlos con huevo. ¿Ves que quedaron ya todos los paquetitos? Un poquito de huevo por arriba. Y ahora te voy a mostrar la magia esa que te dije que traje. Mira ahí. Píntame. Vamos a pintarlos ahí. ¿Conoces Fergie y Elvis Crespo? Porque por ahí sí. No lo conoces. Sí, obvio, sí. Ah, bueno. Ahora te vamos a empezar a hacer encuestas al claro. Aire. Pará, y yo puedo traer también, tipo, claro. A ver, mis dibujitos. Yo de chiquita veía Félix el Gato, Scooby-Doo. Claro, Gato Félix. Bien. El Gato Félix. Chico, ¿quién no quería tener la carterita de Félix el Gato que hacía para eso? Pero decís al revés. Nosotros decimos el Gato Félix. Ah, mira, yo le digo Félix el Gato. Bueno, está bien. Bien, debe ser así. ¿Y qué más veías? Bueno, las chicas superpoderosas. Sí. Bob Esponja, igual ya era grandecita. Un Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. O sea, los conozco, pero no. Arnold. En mi época. Arnold. Arnold. Creciendo con amor. No, Arnold, el chiquito. ¿De qué estás hablando, Willy? Creciendo Gary con Coleman. Amor. No, eso es. Ese y pará, ¿y Kevin creciendo con cariño? ¿No lo veías? No, era no, creo que no. Mira, pará, que acá les muestro la magia esta que les dije. Unas semillitas de sésamo blanco y negro que le quedan genial. Huckleberry Hound, ¿no lo veías? Ah, no. Johnny Bravo, ¿sabes que lo veía? Pero muy, muy poco, no mucho. Pará. Alf, sí. Ed y Eddie. Sí. Ah, ¿viste? Morky Mindy. ¿Veías Morky Mindy? No la cabe, no le digas cualquier cosa. Sí, pero Morky Mindy era... ¿Cómo se llamaba? ¡Santi! ¿Me está chicaneando? Los supersónicos también. Pinky Cerebro también. La Pantera Rosa. ¿Cómo? La Pantera Rosa. No, ay, no. A ver, lo veía la Pantera Rosa, pero era de esas cosas que ya eran. El Inspector Gadget. Mira, pará, ahora seguimos hablando de los dibujitos, pero me tengo que llevar esto ya directo al horno. Sí, sí, sí. Precalentado. ¿Ves que? Mirá qué prolijitas que quedaron. Yo controlo. Se van directo al horno. Santi va a controlar acá. Unos 15 minutitos en un horno más o menos 170, 180 grados. Así que en un ratito nomás. Les muestro ya acá, tengo la salsita preparada. Para cuando estén listos los bocaditos, ya después tuki y adentro. Fernanda, seguimos sí. Con para recibir nuestro merecido, que son mira. Los bocaditos de espinaca, ricota y queso. Mira, más en sí. Un túnel para pasar a buscar los bocaditos, cuidado. No te quemes, Fer, cuidado. Claro, yo salgo de plano, ¿eh? Que no se me queme nadie. Para que no puedas. Para que apago el horno. Uy, el quesito, mira el quesito. Mira ese quesito. Vamos a sacarlos. Espera, te doy un... Ah, quedan ahí en el mismo platito. Sí, en el mismo ¡queman! Platito. Sí, esto hay que... Cuidado, hay que soplar. ¡Queman, queman! Pero... Acá hay que soplar. Ahí va. Sacrifica cubano por el equipo. Mirá qué lindo que queda con... Con la salsita, sí, ¿viste? Mirá que, monono. Divino. Bueno, perdón, permite. ¿Las servilletas? Sí. Luca 5 te lo cobro yo, ¿eh? No. Bueno, ¿ves así? Mira, para un tapeíto. Luca 5. El tapeíto, el tapeíto. El tapeíto, el tapeíto, el tapeíto. Y ahí. Ahí. Bueno, a ver. Voy a agarrar este que se está desarmando. ¿Viste el verdecito aparte que tiene adentro el relleno? Espectacular, mirá. No, tiene un doradite. Que es como si tomara sol. En Pinamar esto, ¿eh? Viste, claro. Viene recién llegado del Caribe. Gracias, Santi, gracias, Fer, gracias, Fergie. Nosotros los invitamos a que se queden con Brenda Brecher en N1230 y que, por supuesto, se queden a disfrutar de toda la programación que tenemos preparada para ustedes aquí en el Canal de la Ciudad. Nos volvemos a encontrar mañana, viernes, cerrando la semana, la última semana completa de agosto aquí en el Canal de la Ciudad. Que tengan un gran día jueves, mañana a las 10, este gran show que se llama Hoy Nos Toca. Chao, gracias. La